Gracias. Como le habíamos comentado, está con nosotros Fernando Rodríguez Doval, secretario de Estudios del CEN del Partido Acción Nacional. Fernando, bienvenido. Hola, Ricardo. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias. Fernando, casi 19 meses del nuevo gobierno, el gobierno de López Obrador, y son el tercero, cuarto o quinto intento por meter la mano del gobierno en el INE. ¿Frente a qué estamos? Bueno, estamos frente a un clarísimo intento de concentración de poder. Eso comúnmente se conoce en la ciencia política, hay que decirlo con todas sus letras, como una dictadura. Lo que quiere López Obrador es concentrar el poder, debilitar a los demás poderes, debilitar a los órganos autónomos y, por lo tanto, construir una hegemonía política que aplaste a sus opositores. Y ahora, como bien lo dices, vemos un nuevo intento por invadir, por colonizar el Instituto Nacional Electoral, que es el árbitro electoral en este país. Usas la palabra dictadura. Hay mucha gente, muchos analistas, muchos grupos de poder que le tienen miedo a esa palabra, Fernando. ¿Por qué el miedo a las palabras y en este caso cuando se está destruyendo la democracia? Bueno, es que sin duda es una palabra muy fuerte, ¿no? Porque todos quisiéramos, o la mayoría quisiéramos, vivir en un régimen democrático, en un régimen plural, donde se respeten las diferencias, en un régimen donde los poderes se contrapesen entre sí, donde ninguno impere en las atribuciones de los otros. Sin embargo, lo que estamos viendo en México es un proceso deliberado exactamente en el sentido contrario. Es un proceso en el cual se ha debilitado, por ejemplo, presupuestariamente a los órganos constitucionales autónomos en una cantidad cercana al 30%. Se ha buscado colonizar varios de ellos. Tenemos el caso, por ejemplo, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con una incondicional de Morena. Se ha pretendido debilitar sistemáticamente al Instituto Nacional Electoral y de esa misma manera a otros órganos como la Comisión Reguladora de Energía, en fin. Entonces, eso técnicamente es justamente una democracia, que el presidente concentre poderes que deberían de tener otros actores en una democracia. Fernando, parece que estamos en un gobierno que quiere resolver o quiere conseguir todo a partir de decretos, a partir del Diario Oficial de la Federación. ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa una violación al Estado de Derecho, lo cual además es una contradicción, porque López Obrador, desde su campaña, insistía mucho en que todo se haría por la razón y el derecho y nada en contra de la ley y demás. Sin embargo, lo que hemos visto es un presidente que ha desconocido sistemáticamente lo que está establecido incluso en la Constitución, que ha buscado cambiar las leyes vigentes utilizando la mayoría parlamentaria de la que dispone. Sin embargo, hay otras ocasiones en que esta mayoría no ha sido suficiente para modificar la Constitución y, como bien dices, Ricardo, pues el presidente ha intentado inventarse decretos para tratar de burlar la propia Constitución. Tenemos un presidente muy poco respetuoso por el Estado de Derecho. Ahora, hasta hoy, la sociedad civil y el propio INE han defendido esta instancia fundamental. Sin embargo, pronto vienen cambios y parece que estaremos en manos de López Obrador. Bueno, en efecto, tenemos en México una sociedad civil muy activa, muy participativa, una sociedad civil que valora el proceso de cambio político que se ha vivido en nuestro país en los últimos 30 años, un proceso imperfecto, desde luego, que se puede mejorar en muchos aspectos, pero que finalmente nos ha permitido tres transiciones, tres alternancias de partidos diferentes en el poder. Y esa sociedad civil no está dispuesta a perder esas libertades, esa sociedad civil se está movilizando a través de diversas iniciativas, y yo confío en que esa sociedad civil será muchísimo más fuerte que los intentos de concentración de poder que tiene López Obrador. Y entre ellos, sin duda, el INE está jugando un papel tan fundamental. Se puede o no discrepar con decisiones puntuales que tome la autoridad electoral. Todos los actores políticos en algún momento lo hemos hecho. Sin embargo, hay que reconocer que el INE ha sido un actor fundamental para la democratización del país y, por lo tanto, es una trinchera que debemos defender a capa y espada para impedir que este gobierno busque colonizarla y apoderarse de ella. Fernando, hablas de una trinchera, hablas de la participación de la sociedad. Sin embargo, cada vez vemos, esta es una opinión personal, más pequeños a los partidos opositores. ¿Qué está ocurriendo en México? ¿Se están achicando? El golpanazo de la elección de 2018 todavía no se reponen. ¿Qué está ocurriendo con los partidos opositores? No, yo lo que te diría es que los partidos opositores estamos haciendo nuestro trabajo en el Congreso en la medida de las posibilidades.
Podemos ver cómo, por ejemplo, en el Senado se ha impedido que varias de estas intentonas por modificar la Constitución se hayan llevado a cabo. Hay que recordar, por ejemplo, que hace algunas semanas el presidente pretendió modificar la ley de presupuesto para tomar él atribuciones que en realidad le corresponden a la Cámara de Diputados, y fue la acción de los partidos de oposición la que lo impidió. Así podríamos ver otros ejemplos de cómo la acción coordinada de los partidos de oposición ha impedido varias de esos intentos pues de concentrar aún más el poder. Aún así, desde luego, siempre nuestra actuación, Ricardo, podrá ser mejor. Yo te puedo decir que en el caso del Partido Acción Nacional estamos también en un proceso para tratar de fortalecernos en nuestro interior, para tratar de comunicar a la gente que nuestros gobiernos hacen un mejor trabajo que los gobiernos de Morena. Tenemos 10 gobernadores que son además los mejor evaluados en todo el país. Tenemos casi 400 presidentes municipales y también a través de esos espacios de poder queremos demostrar a la gente que somos una alternativa a este gobierno. Hablas de que tienen por lo menos un tercio de los gobiernos estatales, lo cual es muy importante. Acción Nacional es el segundo partido en importancia en peso específico. Sin embargo, Fernando, no hay visos hasta este momento de que 2021 pues tenga certeza de que podemos contener estos intentos autoritarios. ¿Qué va a hacer Acción Nacional concretamente? Bueno, primero vamos a seguir manteniendo, como lo hemos hecho hasta ahora, una profunda vinculación con esta sociedad civil de la que hablábamos. Hemos tenido muchas reuniones con muchísimos liderazgos de la sociedad civil, evidentemente respetando el ámbito de actuación de ellos. A ellos no les interesa necesariamente militar directamente en un partido político. Sin embargo, sí hay una preocupación en común por el rumbo que pueda tomar nuestro país. Por lo tanto, estamos haciendo esas relaciones, profundizándolas. Por otro lado, también, como te decía, en los lugares donde gobernamos, estamos demostrando que hay otra forma diferente de hacer las cosas. Y también, por supuesto, llegado el 2021, vamos a buscar que en todos los distritos electorales del país postular a las mejores y a los mejores candidatos para de esa manera darle opciones a la ciudadanía. Yo creo que vamos a llegar al 2021 con un importante desgaste de este gobierno. Por desgracia, porque nadie lo desea, vamos a llegar con una crisis económica brutal. Y yo creo que va a ser un momento muy importante para que la ciudadanía se dé cuenta de que es necesario ponerle más contrapesos a este gobierno en la Cámara de Diputados. Y yo estoy confiado, y haremos el trabajo necesario para ello, de que la pluralidad regresará a la Cámara de Diputados el próximo año. Un minuto, Fernando. Mucha gente, muchos ciudadanos están proponiendo una alianza de todos los opositores. ¿Es posible? Mira, yo creo que hay varias formas de hacer alianzas. Primero están las alianzas legislativas, que esas han sido permanentes. Y como te comentaba, gracias a esas alianzas se ha impedido una mayor todavía vulneración de nuestro orden constitucional por parte de Morena y López Obrador. Y luego están las alianzas electorales. Yo creo que eso es algo que se tendrá que definir todavía más cerca de esta fecha, conforme se vayan también definiendo procesos electorales. Habrá que ver en qué lugares se puede, en qué lugares no se puede, en qué lugares quizás lo que haya que hacer es una coordinación, una estrategia de coordinación más que de una alianza. En fin, pero yo creo que hay un consenso en que es fundamental quitarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados, simple y sencillamente para que haya pluralidad y haya equilibrios en este país. Muy bien, si nos permites, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.